El próximo domingo se celebra en Costa Rica la segunda vuelta de la elección presidencial entre José María Figueres, expresidente y candidato del Partido Liberación Nacional, ganador de la primera vuelta, y Rodrigo Chávez, del Partido Progreso Social Democrático, exministro de Hacienda y exfuncionario del Banco Mundial. Según la última encuesta presentada ayer y realizada por el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, ambos candidatos se encuentran en un empate técnico, cuando aún existe un 18% de indecisos. Veamos lo que dicen los analistas Ronald Alfaro, director del CIEP de la UCR, autor de esta encuesta, y el doctor Constantín Urcullo Fournier, profesor e investigador de la UCR. Ronald, la última encuesta del CIEP, publicada el día de ayer, proyecta una reducción de la ventaja de Rodrigo Chávez sobre José María Figueres, que ahora es solamente de 3.4%, cuando hace 4 semanas era de 10 puntos. ¿Cómo interpreta usted esta tendencia? ¿Se puede hacer un pronóstico sobre la elección del domingo? Sí, los resultados de la encuesta del CIEP de la Universidad de Costa Rica creo que reflejan la dinámica de alta incertidumbre que ha tenido esta campaña, de una importante volatilidad y de cambio ¿verdad? En las preferencias de los votantes de cara a las elecciones. La primera ronda tuvo esa dinámica y ahora la segunda también lo está mostrando. Eso apunta a que un porcentaje importante de votantes está tomando decisiones que son momentáneas, ¿verdad? Temporales, y que está cambiando de opinión de manera importante. Eso hace que pues, las diferencias se acorten, que lleguemos a un escenario en donde no es posible diferenciar o distinguir quién lidera la carrera, ¿verdad? Cualquiera de ellos dos podría estar encabezándola. Y eso hace del domingo un pronóstico bastante reservado, ¿verdad? Creo que sería muy aventurado plantear, porque plantear un resultado como definitivo, sobre todo porque hemos visto una dinámica muy cambiante. Hemos observado que, dado que los apoyos no son sólidos ni son tan fuertes hacia cualquiera de las dos candidaturas, es probable que alguno de ellos o le alcance y le supere, o que el otro, ¿verdad?, consolide una pequeña ventaja que tenga y evite que su contrincante le gane la elección. En esta encuesta, los indecisos aumentan al 18% del electorado. ¿Quiénes son los indecisos y cuál es, si acaso se conoce, su intención? ¿Van a votar? ¿Tienen alguna preferencia sobre por quién votar? Sí, ese es un grupo interesante y se ha dado un fenómeno también de incremento. Conforme nos acercamos a la elección, aumenta la cantidad de personas indecisas. En otra época era más bien al revés, una reducción, digamos, muy sostenida de la cantidad de personas indecisas. ¿Qué sabemos de estas personas? Bueno, sabemos que sobre todo un grupo de ellos tienen inclinaciones o actitudes muy o disposiciones muy altas de ir a votar. Porque, por ejemplo, en este grupo sobresalen las mujeres, que en el caso de Costa Rica votan más que los hombres desde la década de los años 90. Pero también hay sectores del electorado de menor edad, la gente más joven, tiene mayor indecisión. Y este grupo más bien tiende a ser uno de los grupos que menos participa, ¿verdad? Comparado con las personas que tienen más edad. Y por otra parte, en términos geográficos, por ejemplo, en la provincia de Limón, en el Caribe, pues también se reporta una importante cantidad de personas indecisas. Pero es muy probable que este grupo más bien decida no participar, porque en esta provincia del Caribe los niveles de abstencionismo están dentro de los más altos del país. Pero se puede advertir, apreciar, si entre los indecisos hay una tendencia hacia uno u otro candidato o de mayor rechazo hacia uno u otro. Bueno, ellos tienen posiciones también, digamos, incluso de alguna forma ambivalentes, están dudándolo, no tienen muy clara esa decisión. Esta es una elección en la que hay un fuerte rechazo a las candidaturas, no hay un entusiasmo tan marcado, no están ilusionando a los votantes. Para muchos es una elección en modo resignación, y eso, digamos, más bien puede llevar a que
un grupo importante de indecisos más bien decidan no participar, ¿verdad?, en la elección. Constantino, estos datos de la encuesta del CIEP que está comentando aquí su director, Ronald, representan la tendencia dominante de lo que se percibe en el electorado de una elección cerrada, indefinida hasta este momento, o hay discrepancias con otras mediciones, hay otras tendencias que apuntan en otra dirección. Hay otras compañías, algunas respetables, otras no tan serias, que están en el terreno. Las mediciones del CIEP concuerdan más o menos con las mediciones que ha hecho también la empresa de demoscopía, de señalar que hay un empate técnico, que ambos candidatos están muy cerca. Hay otras empresas serias estas también que señalan márgenes más como del 10% y no el 3% y empate técnico que han señalado demoscopía y CIEP. Hoy en la noche hay una encuesta de demoscopía también. Pero algunas de estas encuestas de las otras casas, una de ellas, por ejemplo, da una distancia del 10%, pero recolectó los datos del 14 al 19 de marzo, o sea, hace más de 10 días. En cambio, la encuesta del CIEP y la de demoscopía son de hace 3 días, ambas encuestas. Entonces, creo que hay que prestarle más atención a la encuesta del CIEP y a la encuesta de demoscopía de hoy en la noche, que no sabemos los resultados todavía, en el sentido de que miden el estado actual de la evolución de la opinión. ¿Qué es lo que está en juego en esta elección? En los debates que se han realizado entre Chávez y Figueres, ha sido una discusión muy crispada, acusaciones de corrupción a un lado, de señalamiento de acoso sexual por el otro. ¿Qué es lo que mueve al electorado? ¿Hay dos proyectos distintos o simplemente el impulso de rechazo a uno u otro candidato? Yo lo que siento es que el gran tema de esta campaña ha sido el cambio. El cambio de gobierno, por un lado, hace unas semanas escribía yo un artículo sobre esto en el periódico El Financiero y yo decía que había dos grandes tendencias sobre el cambio. Una, a cambiar el gobierno. Un gobierno muy, 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 muy con mala apreciación por parte de la ciudadanía. Y otra, una tendencia a cambiarlo todo. Es decir, la pandemia, la insatisfacción, lo que yo he llamado en mis artículos el partido de los cabreados, ¿verdad? La gente estaba indignada, molesta con los políticos, con la clase política, y entonces el gran tema de fondo es el cambio. Ahora, ¿qué cambiamos? ¿El gobierno o cambiamos otras cosas? Y esto ha motivado, por ejemplo, de que la campaña de Rodrigo Chávez es una campaña orientada a decir, en los últimos 30 años hemos hecho mal las cosas, cambiemos todas las cosas, y la campaña de Figueres ya en las últimas semanas se ha reorientado y dice, sí, cambiemos, y no solo cambiemos el gobierno, sino hagamos un cambio seguro. Hay cosas, y ese es su eslogan de campaña, hay cosas que hay que cambiar, estas son las cosas que hay que reformar. Yo diría que la gran confrontación es entre un cambio radical de muchas cosas a la vez y de fondo para ellos, y el cambio de Figueres, que es un cambio más reformista y menos radical. Ronald, el tema de los migrantes nicaragüenses en Costa Rica, esa población cercana al medio millón de personas, algunos de hace más de 10, 20, 30 años, y una reciente migración más política en los últimos 4 años, ¿ha tenido alguna presencia en el debate electoral en esta campaña? Bueno, en realidad muy poca, ¿verdad? Ha sido un tema que no ha estado presente en las discusiones, en los planes de gobierno, en los mismos debates, en las deliberaciones. No hay posiciones tan claras, digamos, o que se hayan discutido tan abiertamente sobre estos temas. Pues en la sociedad, quizás no es uno de los elementos, ¿verdad?, que esté polarizando en este momento a la sociedad. Creo que más bien hay
más bien se sigue ratificando como este tema de la apertura y de una incorporación, digamos, de estos sectores de población de migrantes a la sociedad, que digamos, ya están muy integradas a la vida cotidiana. Pero ciertamente los candidatos no han planteado, digamos, sus posiciones sobre estos temas, y no ha sido un aspecto que, como digo, haya en este momento de alguna forma llevado a la campaña en una dirección u otra. Constantino, las pocas referencias que ambos candidatos han hecho a Daniel Ortega, a la crisis de Nicaragua, a preguntas de algunos periodistas, han sido en un tono de alguna manera conciliador. Figueres dijo, vamos a buscar cómo limar asperezas. Chávez dijo, vamos a buscar cómo mantener buenas relaciones y entendernos con todos. ¿Cómo se puede interpretar este tipo de mensaje? Yo lo interpretaría en el sentido de que si llego al gobierno, no quiero empezar peleando con Daniel Ortega, pero yo creo que ambos han reafirmado los valores democráticos de Costa Rica, han reafirmado la necesidad de que haya una política con respecto a la migración, y sobre todo, yo creo que la actitud hacia Ortega va a pasar por la alianza que se ha formado de la prosperidad y la democracia con República Dominicana y con Panamá. Figueres viajó a República Dominicana a entrevistarse con el presidente de República Dominicana. La relación con Laurentino Cortizo, presidente de Panamá, ha sido muy buena de este gobierno, y yo creo que será muy buena de todos los gobiernos que... tanto el de Chávez como el de Figueres. No quieren empezar peleando con Ortega, y a sabiendas de que este no es un tema que divida la actitud hacia Ortega. Toda Costa Rica está de acuerdo en que ahí lo que hay es una tiranía, una dictadura cruel, y nadie va a defender a Daniel Ortega en Costa Rica en este momento. Pero la diplomacia costarricense no puede empezar con un enfrentamiento abierto con el régimen dictatorial de Nicaragua. Habrá otras maneras de enfrentar ese régimen. Mañana hay un debate en televisión, en Teletica, y el día siguiente, el viernes, en Repretel. Ronald, ¿estos debates televisivos pueden tener alguna incidencia en la toma de posición de los indecisos? ¿Qué es lo que se espera? Porque hasta ahora las discusiones entre Figueres y Chávez han sido crispadas, han sido de ataques de uno a otro, y pareciera que no se está discutiendo asuntos que verdaderamente le conciernen a los costarricenses en materia de política económica, política social. Sí, en esta coyuntura y en estas condiciones políticas donde hay, por un lado, un debilitamiento muy fuerte, digamos, de las identidades partidarias de la ciudadanía y también de las estructuras partidarias, ¿verdad? Esta elección se ha convertido en una elección muy personalista, ¿verdad? Entre la figura de cada una de esas candidaturas, y entonces, de esa forma, la ciudadanía lo que busca son algunas señales para tomar decisiones, y en buena medida los debates, que son ya en la recta final, al menos tienen la expectativa de que para un sector del electorado, sobre todo las personas indecisas, le ayuden a tomar la decisión, ¿verdad? Y por eso es que, dado que hay un fuerte personalismo, el hecho de que alguno de los candidatos no tenga una buena noche en el debate o cometa algunos errores puede costarle un apoyo importante, ¿verdad? No solo de gente que esté pensando apoyarlos, sino también de algunos que digan, bueno, entonces esta no es la opción con la que yo más me identifico. Constantino, ¿cuál sería, en tu opinión, el principal desafío del nuevo gobierno costarricense, independientemente si el ganador es Chávez o José María Figueres, con la configuración que existe en el Congreso, con los diferentes problemas heredados del gobierno anterior y algunas de las soluciones que intentó dar el presidente y el saliente Carlos Alvarado? Yo creo que el gran desafío es la gobernanza. El gran desafío es un presidente en los dos casos que no tendría mayoría parlamentaria, sino que tendría que construir coaliciones legislativas en apoyo a sus propuestas. Ahora, es muy importante tener en cuenta
que por primera vez en muchos años el presidente entrante se inaugura con la capacidad de fijar la agenda legislativa, con lo que llamamos acá las sesiones extraordinarias. Entonces, el presidente deberá estar listo en un plazo muy corto a enviar proyectos de su agenda a la Asamblea Legislativa y construir apoyos para esos proyectos en los próximos meses inmediatamente. Entonces, el gran tema es gobernanza. ¿A quién voy a poner del lado mío en alianzas con proyectos específicos? Nadie se está planteando lo que se planteó el actual presidente de un gobierno de unidad nacional que fracasó estrepitosamente. Lo que se tienen que plantear ambos es con quién se alía para llevar adelante grupos de proyectos o proyectos específicos. Y ya el tema fiscal hoy, el Fondo Monetario dice que no hay necesidad de más impuestos. El tema fiscal baja su relevancia y la recaudación fiscal ha aumentado. Entonces, habrá que entrar a ver cuáles son los temas que cada uno de estos señores, en caso que quedara, quiere posicionar como parte del debate legislativo. Dijiste antes que Chávez ha intentado posicionarse como la alternativa de cambio, de un cambio más profundo. En algún momento él o miembros incluso de su equipo, de su campaña, han sugerido algo así como una especie de democracia plebiscitaria, y en otros momentos también ha hecho señalamientos muy fuertes contra medios de comunicación influyentes en el país o contra los que se definen como las élites económicas en Costa Rica. Hay un cuestionamiento de fondo a lo que hoy es la estructura de la democracia costarricense. Yo no creo que sea tan radical, pero sí ha ofrecido, y sin, con desconocimiento total de la estructura jurídica del país, gobernar por referéndum. Y el referéndum en Costa Rica tiene limitaciones constitucionales. Enseguida todo el mundo le hizo ver, bueno, hay temas que no se pueden legislar por referéndum. Entonces dijo que iba a modificar la ley del referéndum, pero la ley del referéndum se modifica con 38 votos y él tiene 10 votos nada más en Asamblea Legislativa. Entonces la gobernanza para él de ese cambio radical es mucho más difícil que la gobernanza de las reformas para Figueres, porque Figueres tiene una fracción de 19 diputados y podría con 6 diputados, 7 diputados y juntando un poquito por acá, llegar a la mayoría simple. Entonces, sí, yo creo, y lo he dicho en artículos de prensa, a mí me parece que Chávez tiene una campaña populista donde le ha apostado a la democracia directa, pero con ignorancia de la estructura constitucional de Costa Rica en lo que al ejercicio de la democracia directa se refiere. Ronald, ¿qué nivel de confianza tienen los costarricenses en su tribunal electoral que le corresponderá contar los votos este domingo? Ha habido señalamientos también del candidato Chávez o de gente de su equipo que aquí se puede dar un fenómeno de chorreo de votos. Otros hablan de que la maquinaria de Liberación Nacional está realizando grandes esfuerzos para movilizar sectores, incluso algunos dicen hasta cooptar votos. ¿Qué nivel de transparencia puede garantizar el tribunal este domingo? Bueno, en el caso costarricense, el Tribunal Supremo de Elecciones tiene no solo amplias potestades, sino una amplia experiencia en la organización de elecciones, sobre todo procurando que el resultado refleje la voluntad popular, y ciertamente el comando, particularmente Rodrigo Chávez y la actual diputada electa Pilar Cisneros, han manifestado algunas críticas y algunos señalamientos sobre la eventual posibilidad de un fraude electoral, pues también de alguna forma ignora estos señalamientos, la gran cantidad de fortalezas, filtros y además mecanismos establecidos para garantizar la pureza del sufragio que existen en el caso costarricense, ¿verdad? Hay una múltiple, digamos, lista de mecanismos que de alguna forma impiden
¿verdad? La posibilidad de que veamos un fraude, una manipulación de los resultados. Entonces, pues de alguna forma, en el caso de la población, hay un respaldo importante, sigue manteniéndose un respaldo muy importante al Tribunal Electoral. Una notita, la encuesta del CIEP señala muy claramente esto. En una pregunta, la valoración del Tribunal Supremo de Elecciones en personajes, en porcentajes, señala que el 61% de la gente tiene ve bien y muy bien la labor que realiza el Tribunal Supremo de Elecciones. O sea, hay un respaldo popular muy claro. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.